Johnny. Yeah. Sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Demuestra tu poderío, Pluto. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y a mis vídeos. Espero que os estén gustando. Estoy subiendo contenido con más regularidad, como os prometí. Y bueno, hoy más o menos al día. Hoy os traigo también un vídeo dando la chapa, hablando. De algún modo me desahogo, me gusta este tipo de vídeos. Y quería hablar sobre un tema que está causando bastante controversia en las redes sociales actualmente. Bueno, controversia, por decirlo de algún modo. Pero es la pelea que está habiendo entre muchos preparadores, muchos atletas, mucha gente. Una diferencia de ideas entre las personas. Entonces, la pregunta es... Pluto, ven aquí, cariño. Venga, para acá. Entonces, chicos, la pregunta es, ¿se puede mejorar en cuarentena? ¿O en qué condiciones o en qué escenarios realmente sí que se puede mejorar en cuarentena? Se está viendo mucho en redes sociales, pues, pero muchos preparadores, atletas, lo que hemos dicho, gente de todos los tipos, que opina que no, que en cuarentena no se puede mejorar. Y mucha gente, al contrario, que se pone que en la posición de que atletas muy avanzados, con un nivel de masa muscular, hay gente que ya lleva entrenando muchos años y demás, sí que tiene un edge, un margen de mejora, aún entrenando con medios limitados, como por ejemplo las gomas, y aún hablando de procesos como por ejemplo la hipertrofia. Entonces, sobre este tema yo quería arrojar un poquito de luz, ni que fuera que Jesucristo. Pero bueno, vamos a ello. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que realmente no hay o blanco o negro, que realmente hay una escala de grises de por medio, y que hay escenarios en los cuales ambas verdades son ciertas. Verdades ciertas, estoy que me luzco hoy, tío. Ambos escenarios son ciertos. Muchas posiciones, las primeras, de que dicen que no se puede mejorar en un atleta ya ciertamente evolucionado, que no sea noble en el tema de físico-culturismo, fitness, llamarlo como queráis. Defiende la postura de que únicamente va a conseguir mejorar una persona que lleve muy poquito tiempo en el gimnasio, que pese muy poco o que tenga muy poca evolución o trayectoria en el mismo, que eso sí que tienen un margen de mejora, dado que van a mejorar prácticamente con cualquier cosa y cualquier estímulo. Todos sabemos que esas personas tienden a mejorar realmente hagan lo que hagan. Esa gente, prácticamente, con que coma un poco bien estructurado, con que entrene, tenga cierto estímulo terriblemente básico, aunque haga el minga, si más o menos hace algo pensando que hace bien y no lo está haciendo mal, seguramente tenga margen de mejora y mejora en sus primeros meses, año, cuando sea. A medida que vas alcanzando nivel, sí que es cierto que es que hay que ser cada vez más estricto con todos los pilares que rodean esto. Me refiero a que hay que ser más estricto con tu alimentación, hay que ser más estricto con tu entrenamiento, con tus protocolos de cardio. Y cuando hablamos estricto, generalmente, por ejemplo, hablando del entrenamiento, que es lo que vamos a discutir hoy, generalmente se refiere a más intensos, o entrenar primero de todo con más calidad. Como siempre os digo, entrenar siempre con más calidad y entrenar siempre con más intensidad. Que recordad que la intensidad no es directamente la tensión mecánica. Sí que es cierto que es la base, el crecimiento muscular, pero no es la única variable, ni muchísimo menos. Aquí la gente que defiende que no se puede mejorar, sí que es cierto que lo basa en ello. En la tensión mecánica no va a ser adecuado si no tenemos medios con gomas, y esa es la base del pensamiento, sobre todo una pobre tensión mecánica. La falta de cargas, la falta de movimientos que podemos hacer, de trabajo, si únicamente dispones de, por ejemplo, unas gomas o bandas elásticas. Bajo esa premisa, ¿qué es lo que pienso yo? Yo opino que realmente sí que podemos tener un margen de mejora aún atletas, por ejemplo, evolucionados, experimentados, como por ejemplo puedo ser yo, con el nivel que tengo yo. Yo realmente no es marketing de preparador, de hecho yo no oriento así mis preparaciones, y luego os lo voy a explicar por qué, pero sí que opino que durante un tiempo limitado un atleta, cualquiera, en función, da igual el nivel que tenga,
puede tener cierto margen de mejora. Entonces, ¿por qué? Un atleta en cuesta evolucionada, me refiero, aunque tú, imagínate, vamos a poner la premisa que tú únicamente tienes gomas para entrenar en casa. Únicamente con material con gomas, un atleta, por ejemplo, de mi nivel, como yo, en las mismas condiciones, un atleta que utilice farmacología en periodos de farmacología y uno que no utilice farmacología en periodos de no farmacología, que básicamente será toda su carrera deportiva. En cualquier escenario, por muy evolucionado que esté el atleta, 10 años de entrenamiento y dieta estricta, sí considero que puede tener cierto margen de mejora si aplica las técnicas de alta intensidad adecuadas durante un tiempo limitado. Incluso podría ser funcional. Me refiero, un atleta que entrene, por ejemplo, con gomas, con tres mancuernas que tenga en casa, con un material relativamente limitado, realmente donde va a tener problemas serios para entrenar es la pierna. Realmente es algo que le va a costar mucho, pero si tú le pones ganas, innovas y esfuerzo, realmente puedes echar cojones y sacar entrenamientos realmente intensos, que en un espacio de tiempo, hasta que el cuerpo se adapte, realmente van a ser funcionales. Estamos hablando de que son entrenamientos que pueden ser funcionales 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, perfectamente, y te puedes seguir teniendo un margen de mejora, mientras que, por otro lado, tienes el beneficio de que puedes estar recuperándote, por ejemplo, de lesiones, de movimientos habituales que haces en un entrenamiento, de cargas terriblemente pesadas. Entonces, sí que creo que un entrenamiento, por ejemplo, con gomas, con mancuernas, durante, ojito, un tiempo limitado, un atleta, por muy intenso que vaya a buscar entrenar, si lo hace durante un año, dos años, seguramente se quede corto. Pero un atleta como nosotros, que venimos de entrenar en el gimnasio 5 o 6 días por semana, con cargas relativamente pesadas, un periodo de 10 o 12 semanas con gomas, por ejemplo, aplicando la intensidad adecuada, sí que puede ser funcional y sí que le puedes permitir seguir mejorando. Aparte, tenéis que tener en cuenta una cosa de la cuarentena, que es la gran mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de la gente, sigue una vida de Kuwaití. ¿Vale? Si una vida de QBT es, me levanto, hago mi cardio, desayuno, estoy todo el puto día tirado jugando a la Play o teletrabajando, pero al final estás descansando, por lo menos a nivel físicamente, otra vez es a nivel psicológicamente lo que estás haciendo. Es una vida de QBT, por así decirlo, como entrenan los del Oxygen, esta gente, perfecta para crecer. Y si ya con eso sigues adaptar tu entrenamiento, como os digo, en un espacio de tiempo determinado, a una intensidad brutal, me explico, sería semejarlo por... Yo parto de que nadie, absolutamente nadie, cuando va al gimnasio entrena al 100%. Es imposible, ¿vale? Tres zumbas lo hacen y un día puntual a la semana, dos días, pero tiene la motivación de colegas o demás. Pero si tú consigues extraer en tu entrenamiento tu máxima potencial o dar el 100% de ti con esas gomas, siendo terriblemente estricto, sobre todo con las ejecuciones de alta intensidad, trabajo de negativas, trabajo de micropausas, trabajo de superlentas, trabajo de drop sets, trabajo de este tipo de cosas para aplicar la intensidad que pierdes en la tensión mecánica a ese entrenamiento, sí que considero que si estás trabajándolo al 100%, al 95%, o sea, el entrenamiento realmente concentrados, favoreciendo la conexión neuromuscular, aquí sí que vas a tener cierto margen de mejora, sí que puedes ir mejorando, sí que puedes haber atletas que estén orientando una fase de crecimiento en este momento, estén creciendo de manera correcta, con un nivel de grasa reducido, moderado, o precisamente que estuvieran mejorando al mismo ritmo que lo estarían en un gimnasio. Como os lo digo, pero esto se puede dar en un tiempo relativamente limitado. Luego ya creo que al final te quedarías sin recursos después de 12 semanas, 14 semanas, 16 semanas. Pero francamente, de verdad, creo que es posible. También creo que es algo que está en las manos de muy pocos. ¿Y por qué digo de muy pocos? Porque seamos sinceros, siempre lo he dicho, el fallo habitual de atletas evolucionados, como es el caso de los que estamos hablando, por ejemplo yo, el fallo más habitual que tienen, por el cual esos atletas no crecen, porque todos comen bien, todos comen arroz y pollo, todos cenan pescado, y todos hacen las cosas más o menos bien, todos entrenan 5 o 6 días por semana, todos hacen cardio, X sesiones a la semana, ¿vale? El fallo más habitual, cuando esos atletas ya evolucionados no mejoran o dejan de mejorar o dejan de tener sets para mejorar, es el entrenamiento. Siempre, siempre, siempre falla el entrenamiento. Siempre falla la calidad del entrenamiento o la intensidad del mismo. O ambos, ¿vale? Que es lo peor. Pero el fallo absolutamente siempre del atleta que no mejora, bajo las mismas condiciones que son atletas que saben comer y hacen todo bien, descansan y demás, el fallo está en el entrenamiento, 100%. Entonces, ese tipo de gente no va a tener ni la mentalidad ni la capacidad de, en un entrenamiento, por así decirlo, con recursos limitados en tu puta casa, perdón, en tu casa, con gomas, de sacar la intensidad necesaria o aplicar los recursos necesarios o encontrar la motivación necesaria para sacar ese entrenamiento del 95, 90, 100% de su capacidad. Porque no lo haces de normal en el gimnasio, no lo vas a hacer menos en casa. Pero si es un atleta de los que tienen la capacidad de hacer eso, puedes trasladarlo a tu entrenamiento en casa y durante un corto periodo de tiempo, prácticamente lo que vaya a durar la cuarentena, lo que sobran los gimnasios, sí que es perfectamente funcional crecer, ¿vale? Que es el mayor problema que vemos. No estoy diciendo que sea fácil, y de hecho,
la opción que yo estoy tomando con la mayor parte de mis atletas es la mejora de la composición corporal, la reducción de grasa, la mejora de la condición. ¿Por qué? Porque es el objetivo más asequible para la gran mayor parte de los atletas. Pero no obstante, hay un grupo del 30-25% de mis atletas que siguen y continúan en plena fase de crecimiento, adaptando sus entrenamientos y confiando en que realmente pueden sacar la intensidad necesaria. Y un 25-30% de los atletas que tengo son muchos atletas realmente. Y esa gente sigue en volumen, sigue subiendo peso semana a semana y sigue respetando su condición como si estuviera entrenando en un gimnasio. Los hay que tienen bastante maquinaria para entrenar, unos pocos afortunados, pero los hay que realmente no la tienen y siguen evolucionando a buen ritmo. Pero yo confío en que esos atletas son capaces de entrenar como tienen que entrenar, que es la parte más importante. Entonces, chicos, en resumidas cuentas, con todas las cosas, toda la información, bombardeos de información que tenemos estos días en las redes sociales, porque por supuesto cada uno somos libres de demostrar nuestra opinión, pero siempre con respeto, porque veo que ya la cuarentena está haciendo mellas en muchas personas y las formas muchas veces se pierden, me refiero. No todo es blanco o gris, no todo es una opinión o otra. Tenéis que valorar que en función de la capacidad, de la mentalidad de los atletas, sobre todo, y la disciplina de los atletas, hay atletas que muy poco pueden sacar muchos. Me refiero, por ejemplo, un atleta que vaya a medio gas en el gimnasio puede mejorar, por así decirlo, o que vaya al 70% del gimnasio puede tener margen de mejora. Si, mira, vamos a decirlo así, un mismo atleta, en el mismo punto de su vida, trabajando al 75% en el gimnasio, cuidando su alimentación, descansando, cardio, suplementación, largo, etcétera, tiene margen de mejora, pero si hiciera eso en casa, no lo tuviera. Pero si subiera su disciplina o compromiso con el entrenamiento al 90-95%, sí que lo tendría. Lo que quiero decir es que para conseguir esas ganancias en casa, durante ese tiempo limitado, ojo, incido en eso porque te vas a acabar aclimatando y acostumbrándote, subiendo el compromiso con el entrenamiento, sí que va a tener margen de mejora durante ese tiempo limitado, pero tiene que hacerlo. El que está acostumbrado a trabajar el 75% no lo va a conseguir, ¿vale? El que está acostumbrado a trabajar en el gimnasio seguramente sea capaz de trasladar eso al entrenamiento en casa. Entonces, al final del día, como resumen, no me quiero enrollar mucho más en este vídeo, simplemente colocarme en la postura que sí creo que sea funcional y posible, ¿por qué no?, que atletas evolucionados mejoren en casa, aquellos que sean capaces de aplicar las técnicas necesarias, la intensidad necesaria, que sus entrenamientos sean de la calidad necesaria, que sean, por supuesto, atletas disciplinados durante un periodo de tiempo acotado. Sí que creo que incluso sería, vamos a llamarlo, funcional el cambiar el tipo de estímulo y seguiría habiendo margen de mejora durante esos, vamos a decir, 12 semanas, por así decirlo. Pero por otro lado, en la postura, defendiendo a los que opinan que no, sí que opino que es algo bastante más difícil de llevar, que el atleta tiene que ser mucho más comprometido, mucho más disciplinado, tiene que ser plenamente consciente de lo que está haciendo y que es algo que está en manos de relativamente poca gente. Entonces, este grupo sí que es lógico, con la mayor parte, por ejemplo, de tus atletas, los que trabajamos con atletas, de orientar sus preparaciones a la mejora de la condición física. Es, sin duda alguna, el mejor movimiento que hay que seguir con este tipo de atletas. También, es que no todo es blanco y negro, ¿vale? Depende muchísimo de qué venga haciendo, qué viene haciendo ese año, cuáles son sus objetivos a posteriori, cómo responde el atleta, cómo se encuentra a nivel de analíticas, todo, ¿vale? Lo estoy simplificando mucho, luego no vengáis buscando las cosquillas. Pero en general, hablando en general, sí que es cierto que es una medida, un movimiento más adecuado, por así decirlo, intentar trabajar con tus atletas en mejora la composición, mejora la condición, porque es algo que con un estímulo relativamente, vamos a decirlo, peor o menor, lo pueden conseguir, porque no es lo mismo mantener un punto, o mejorar el punto manteniendo la carne, que ganar carne, ¿vale? Y sobre todo cuando son atletas ya realmente grandes, atletas pesados con un nivel de masa muscular muy elevado, el estímulo, la calidad que necesitas de entrenamiento es brutal para seguir mejorando. Pero bueno, chicos, no me enrollo más, ¿vale? Simplemente lo de siempre, no seamos nazis, no todo es blanco y no todo es negro, hay matices de por medio y siempre va a haber atletas que despunten para un lado o para el otro, ¿vale, chicos? Así que nada, no olvidéis suscribiros, dejar el like, totalmente gratuito, no cobra comisiones y la próxima nos vemos.